Cosas de pintura que no te enseñan en la escuela. ¿Qué es la estética? No es sino hasta que cursas una carrera en artes o en filosofía que distingues la estética de los cortes de cabello de la estética como rama de la filosofía. Pero trataré de hacerlo más claro. La estética se encarga del estudio de las experiencias sensibles del ser humano, desde lo que las causa hasta lo que causan. Y no solo de las experiencias relacionadas a lo bello, sino a todo el rango de experiencias. Se estudia también lo feo, lo sublime, lo siniestro, etc. Pero aunque pudiese parecer que el estudio de la estética trata solo de temas relacionados a las artes, lo cierto es que va más allá, abarcando la ciencia de lo sensible, la historia, lo social, lo cultural y todas las aristas posibles. Entonces, la estética es una disciplina metafísica. Y si la palabra metafísica te rompe un poco, solo tienes que saber que la metafísica se refiere al conjunto de cosas que van más allá de lo físico. Por ejemplo, una pintura es solo pigmento, capas de material inerte puestos en una tela. Pero solo la experiencia sensible de alguien mirándola sabe lo que hay más allá de su sustancia física. Gracias por estar aquí.